Chicos y chicas, hoy toca estrenar este pedazo de cuchillo que no estamos viendo, pero no os preocupéis, aquí aparece. ¡Wow! 1.600 euros en una caja. No me había pasado nunca, chavales. Y vamos a ver. Uy, hay un revólver. Estoy escuchando un revólver, pero ¿esto qué es? Vale, muerto. Y falta el de aquí. ¡Lo tenemos, chicos y chicas! ¡Conseguimos el headshot! Conseguimos ganar la primera ronda. Por cierto, aquí tengo, para que veáis la diferencia, equipo enemigo, Tetonas, el de mi equipo, el mi personaje favorito de Tokyo Revenger, ese tío me encanta. Yo personalmente prefiero, no me acuerdo cómo se llama, es que es un personaje algo secundario, pero vamos, es un puto máquina. Vale, mandamos a ese tío al matadero, porque ese sitio es un matadero, mata al primero. Oye, ¿dónde debe estar el segundo? Tiene que estar por aquí. Aquí le tenemos, tranquilo que te va a matar el otro, te mato yo, elige. ¿Por qué no me decís, chicos y chicas, que me calle, que estoy más guapo? Madre del amor hermoso. Sí, tranquilo, he fallado, no hace falta que me lo recuerdes. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a ir con la Tech 9. Voy a ir con una Flash. Y ahora el que se va a suicidar voy a ser yo, la verdad. Porque vamos a hacer los... Ah, que no he comprado la Flash, cojonudo. Vamos a ver por dónde sale. Vale, la lanza en la Flash. No puede ser, no puede ser. ¿Cuánto te has quedado? ¡Oh! Ahora sí duele el camanqueado. Vale, no preocuparse. ¿Estoy en global? ¿Dos para dos estoy en global? No tenía ni idea, tú. Vale, vamos a comprar dos flashes. Y empieza lo bueno, chicos y chicas. Ahora es cuando tenemos que brillar. Vamos al lío. Cobblestone. Que no sé vosotros si lo seguís jugando así por la risa. Decídmelo en los comentarios. Yo personalmente no. Vale. Ahí lo tenemos, matamos al primero. Lo siento mucho, pero ya me he puesto en modo True Fast, True Furious. Vale, está. Vale, tiene que estar por aquí. Está en drop, dice. La acabo de ver. La acabo de ver, tío. Vale, vamos a plantar. Y luego lo vamos a acompañar con una flash. Mira, voy a tirar una flash aquí. Voy a tirar el mole ahí. Estaba en la piedra. ¡Me la ha jugado bien! ¡Me la ha jugado bien! Aplaudimos la buena jugada. 3-1. Sé que muchos de vosotros ahora estaréis paniqueando. Solo hay una tetona que vale, ¿eh? Va 6-1. Vale, tenemos 4.000, lo que nos va a permitir comprar. Nuestro compañero, de hecho, puede forzar el AVP. Yo forzaría AVP si fuera mi compañero. Vamos a ver qué elige. Prefiere ir utilidad. Es que atacar en Cobblestone es complicado, ¿eh? Las cosas como son. Podemos tocar drop ahora. Si queréis, vamos probando. Ese malo creo que ha sido bastante malo, la verdad. Vamos a ver, perfecto. Está en drop. Está en drop. Le toca a la derecha. ¡Esto! ¡Le he dado casco! ¡Menos mal! ¡Dos cascos! ¡Coño! Si están duros, ¿eh? Están muy, muy duros. Me hice good job. Era baja complicada. Vale, parece que hay uno de los suyos que hace trabajo y el otro no tanto. Venga, vamos al lío, chicos y chicas. Podemos. Tenemos que estrenar este cuchillo de la mejor forma posible. Al menos la partida sea interesante. Que la partida 2 para 2 ya sabéis cómo van. Que hay veces que son interesantes, otras no tanto. Voy a tirar esto aquí. Vale. Perfecto. Ah, no, perfecto, no. Y una mierda, perfecto. Le he oído. Me parecía que estaba en gallinero, tío. Me parecía que estaba en gallinero. ¡Te ha matado el manco, bobo! ¡Te ha matado el manco! Vale. No me da para VP, tío. No me da para VP. Después, tranquilos, que en defensa vamos a ser, pero férreos, férreos, férreos. Aquí con conseguir. Bueno, nos quedan dos ronditas. Un poquito más. Vale, está a la derecha. Está a la derecha. Lo conseguimos. Buen pick ese. No me lo sabía. Vale. Qué cabrón, tío. Es que ese tío juega de puta madre. Va 10-2.
¡Lo hace muy bien! Menos 78, tío. Estaba una bala. Estaba una bala. Vale, última ronda. Pues lo voy a hacer fácil, Lo voy a hacer fácil. Vamos a ir a drop con todo y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero de momento nos están untando. Una rondita más. Si conseguimos esta ronda, nos debería ir bien. Vale. No está muerto, tío. No está muerto, tío. 93 en 5. Nos han metido un 6 a 2 con una persona que va 12 a 2. Ronda de pistola crucial para ganar esta partida, chicos y chicas. Es todos contra la tetona. Las cosas como son. Venga, va. Uf. Venga, va. Los otakus tienen que ganar a los vírgenes, no me jodas. Venga, va. Estoy concentrado, Me estoy tomando en serio. ¿Qué me iba a decir que un 2 para 2 me lo iba a tomar en serio? Cuidado, drop. Cuidado, drop. Está en drop. Vale. Aunque no me venga por arriba, me apaño. Dos balas. Solo he necesitado dos balas. La tercera se la he querido dar de regalo, chicos y chicas. Y voy a ir ya con M4A1S. ¿Quién confiaba en mí? Decidme en los comentarios, porque aquí la gente, la grandísima mayoría, dudaría. Pero yo, chicos y chicas, ¡voy en serio! Ahora me puedo poner en gallinero, de hecho. Y jugar al... al AIM. Vale. No asoman, no asoman. No, si ya sé que vienen ahí, se me han tirado. Vale. ¿Otro más? Me he puesto nervioso. A ver, compañero. ¡Bobby! ¡Haz algo! ¡Apóyame! Vale, 4-6, chicos. 4-6. Y creo que han forzado. A ver, uno. No sé si han forzado los dos Beagle. Vale, ahora podemos tirar el humo. Podemos jugar más agresivos. Ahora lo que vamos a intentar hacer es cambiar el tempo, ¿vale? Vamos a intentar cambiar el tempo y que no nos pillen todo el rato haciendo lo mismo. Perfecto. Me parece que el único que queda está en drop, ¿no? Sí, está en drop. Vale, vamos a pusear aquí. No se entere él. Y ahí lo tenemos. Se acaba de cegar. Se acaba de cegar, pero tú no eras tan bueno, compañero. Vamos a coger la Deagle 5 a 6. Vale. Defensa. Este mapa es de defensa, chicos. Ahora nos han visto muy agresivos. Ahora vamos a intentar jugar por esta zona. No tan agresiva. Mediana. Vamos a ver. ¿Os mola el cuchillo? Por cierto, decidme en los comentarios. La verdad que no ha sido mi mejor humo, la verdad. Vale. Siguen teniendo... Ah, ¿esto lo han cambiado? Antes se podía. O sea, ¿sería el antiguo Cobel? ¡Qué susto me ha metido! Digo, ni de coña lo va a pusear. Vale, lo tiene que tener mi compañero por la espalda, ¿no? ¡Madre mía! Es que sigo con la M4-1S. Es que está rota. Me parece que está rotísima, tío. 6 a 6. Madre de amor hermoso. Vale, nos quedan 3 rondas, chicos. Estamos haciéndolo complicado. Si conseguimos 3 rondas, lo ganamos. Hay uno que ha forzado una Deagle. El otro que va con AK. Les tenemos donde queríamos. Están nervosos, básicamente. Lo sabía. Lo siento mucho. Lo sabía. Es que se te veía en la cara que vas a hacer... Voy a tirar esta flash aquí. Buah, vale. Ronda muy importante, chicos, Ronda muy, muy importante. La acabas de oír. Está aquí, es nuestro. Digo, la manqueo. La manqueo, vamos, chicos. Va, va, va. 12 a 6. Uf, creía que le iba a fallar, Dejé con la M4-1S, siento que como que en largas distancias voy mejor. Porque voy tirito a tirito, la tengo más controlada, pero a cortas. Vale. Creo que van a entrar a saco, tío. Vale, perfecto. Nuestro compañero haciendo su trabajo. El otro tiene que estar un poco.
hasta la polla de que se esté suicidando, ¿eh? El Hakuna Matata. O sea, yo creo que es el peor nombre de la historia. Porque dice vive y sé feliz. Pero ¿cómo voy a ser feliz contigo, cabrón? Que te estás suicidando todo el rato. Vale. Nuestro amigo tampoco está ayudando, pero al menos bueno. Alguna baja ha hecho que otra. Más que el otro, desde luego. Vale, sigamos con esto. Bueno, le voy a tirar a un Molly. Era Molly rebotado, sí. O sea, sí. Uf, uf. Tiene scout, loco. ¿Queréis que no la juguemos? Stand drop. Por favor, ¡Vamos! Así se estrena un cuchillo, chicos y chicas. Le decimos GG. Enjoy Man me dice: ¿creen que soy un hacker, tío? ¿Cómo se creen que soy un hacker, tío? Madre del amor hermoso. Pues nada, chicos y chicas, con esto acaba el vídeo del día de hoy. Espero que os gusten este tipo de partidas. Si es así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.